Esto, lo viste que coma estamos viendo. Es una nueva banda de Cyber Idols, llamada RPG Horror Stars. RPG Horror Stars. RPG Horror Stars. No mames, eso era lo que sospechaba, esa es Aya, la de Aries Boilet, esa es Y. Madotsuki, espera, no, Madotsuki está en el canal. Si Amo está durmiendo como siempre en su consultorio. Amo, ¿qué tiene en mente? No comprendo lo Bisky. Porque estos tan increíbles juegos no son tan reconocidos. Porque los gamers actuales solo piensan en buenos gráficos, y acción estúpida que no se entiende ni por qué carajo es así. Lobisky, lo he decidido, hoy trabajaremos. Debe estar bromeando, Bacalolikun, usted dijo trabajar. Así es, haremos un video especial hablando de mi amor a los juegos indie de terror japonés, así que empecemos con el video. Amito, ya sé, ¿qué tal si ponemos un hermoso intro? ¿El nuestro? Claro que no, un video de las bellas RPG Horror Stars. No me vas a dejar en paz hasta que lo ponga, ¿verdad? Claro que no, Amo. Entonces como quieras, mientras arreglo todo pon uno de tus videos. Yupi, permiso del Amo. Vaya, me pregunto qué irá a pasar. Yupi, este video es genial, bien, pongamos un intro muy largo, por lo que si no quieren ver el intro saltense 4 minutos en el video, pero les juro que no se arrepentirán viéndolo. ¡Suscríbete al canal!
Es triste para mí, siendo un otaku gamer, darme cuenta que mucha gente se cierra a tantas increíbles posibilidades, encerradas en juegos muy sencillos en el internet. Creo que el título que estoy empleando podría ser algo erróneo, ya que más bien me refiero a todos los juegos que últimamente han recibido un poderoso boom, desde el reconocimiento del hasta ahora más polémico de todos, Yumeniki, pero hablaremos de él más tarde. Dentro del mundo gamer hay dos mercados, los gamer hardcore, los cuales por así decirlo solo compran juegos de grandes compañías, y luego estamos personas como yo, gamer casuales, que disfrutamos mucho más de una buena historia que de un concepto estúpidamente repetitivo. ¿Verdad, Call of Duty? Por lo mismo que nosotros disfrutamos más de una buena historia que de buenos gráficos, muchos de nosotros jugamos muchísimo más juegos indie, o juegos independientes, los cuales son videojuegos hechos por pequeños grupos de personas fans de los videojuegos que quieren darse a expresar al público. Ahora si entremos al tema, sinceramente hay muchos aspectos que hacen estos juegos mucho más llamativos que los hechos por grandes empresas. Entre lo más llamativo son las grandes posibilidades que uno tiene haciendo su propio juego, en fin. Como era de esperarse, como todo buen contenido de arte, como el cine y la literatura, hay un género muy reconocido por los fans llamado horror RPG, los cuales nos dan no solo susto y incertidumbre, sino en ocasiones causan mucho más miedo que los videojuegos actuales, algunos causándote sustos al nivel de Silent Hill o Project Zero. Lo más destacable en estos juegos es que la mayor parte de ellos están hechos en un mismo software, llamado RPG Maker, un software de apoyo para la creación de tus propios videojuegos RPG, logrando grandiosas cosas, utilizando las pocas herramientas que el programa nos ofrece. Nos inundan de una ambientación espléndida y en ocasiones nos dan melodías increíbles e inolvidables que quedan muy bien en la ambientación del mismo juego. También hay que resaltar el trabajo artístico y narrativo de las tramas, que sin ellas todos estos juegos no serían nada. Otro de los aspectos más resaltantes son que la gran mayoría de estos juegos contienen una gran cantidad de finales, los cuales comúnmente solo uno se considera el verdadero. Claro que ese normalmente no es el final bueno. Este gran movimiento de creación de juegos RPG de terror, que empezó a tener tal fama, se debe a uno de los más recordados y resaltante de todos, el tan sobrevalorado Yumeniki, pero pocos saben que el verdadero origen de todo es un juego que hasta hace poco se empezó a comerciar únicamente en Japón, Corpse Party. Este juego fue realizado en una de las primeras versiones del RPG Maker, pero con mucho menos apoyo del programa hecho en el antiguísimo Windows 97, por lo que es conocido únicamente por el internet. Gracias al gran impacto que recibió por los fans, recibió adaptaciones a consolas y anime, ya creó 3 mangas. Este video luego dejó muchos seguidores que sin duda empezaron a tomar este como guía para todos los futuros juegos RPG que hoy día amamos. Lamentablemente, a pesar de su super boom, de este juego nunca ha llegado a América, o no he oído de que llegase. Hay adaptaciones a inglés por los fans y por lo menos la versión de PSP es más fácil de... Pero ahora que ya saben a ciencia cierta de qué es un horror RPG y un poco de su historia, empecemos con los juegos que más resaltan en el tema del terror. Como ya dije, todo empezó por Corpse Party, sirviendo este como inspiración para futuras entregas, hechas ahora en RPG Maker. Incluso los fans más aguerridos a la saga han hecho un sinfín de secuelas fanmade de la misma. Ya no hablaremos más del porque sinceramente yo nunca lo jugué, por lo que no puedo dar mi opinión del mismo, pero es necesario resaltar el hecho de que él fue el origen de todo. Tras nacer el software de RPG Maker 97, muchas personas, japoneses, empezaron a hacer juegos de calidades variadas, donde solo hubo uno que yo pude resaltar en el tema.
Payete. Nos cuenta la historia de cómo un psicólogo es obligado a ayudar a una misteriosa joven a recuperar su olvidado pasado. Lamentablemente no pude hacer un gameplay, pero es recomendable para pasar el rato. Bien, ahora sí empecemos con lo realmente importante, los juegos que considero más simbólicos del tema. Antes de continuar les dejaré en la descripción del video un enlace a un blog donde podrán descargar estos y más juegos muy recomendables del ambiente del terror. Bien, comencemos con el que originó este boom, Yumeniki. Hoy día ya no hay mucho que decir de esta serie más que repetir lo poco que se nos da en la argumentación del juego. Madotsuki es una chica de probablemente 12 a 18 años que por alguna razón decidió encerrarse en su habitación, y para escapar de su realidad, deberá dormir para conseguir 24 efectos que probablemente sean símbolos de su traumático pasado, para superar sus traumas. O tal vez no. Este juego juega mucho con nosotros, realmente si una persona sin conocimiento previo de qué se debe hacer o siquiera de qué se trata el juego, jamás conocería la magia que este tiene en sus posibles 5 horas de gameplay. Lo que hace mágico a Yumeniki es el hecho de no tener historia. Ya sé, esto suena contradictoria siendo que yo decía que lo que más me importa en un juego es la historia, es que el hecho es que los fans han hecho tanto contenido tratando de explicar las razones de ser de este tan bizarro mundo que es inevitable sentirte atraído a él, y tratar de crear tus propias conclusiones al tema. Ciertamente Yume no es un juego para cualquiera, pero si logras captar su magia, fácilmente se volverá uno de tus juegos favoritos, y si no es así, cara de pesadilla irá por ti. Muy bien, ¿qué le pedirías a tus padres para tu fiesta de cumpleaños? Seguro dirías un videojuego, una muñeca, un libro, o tal vez una nueva PC para dejar de oír mis idioteces, pero hay gente, realmente rara, que pide ir a una galería de arte. Así es, muchachos, el segundo en ser mencionado es Yip. Este juego es tan bueno, pero tan bueno que no tengo ni siquiera con quién compararlo. Bueno, sí, pero la historia tiene un toque único que encanta. ¿Y ves una niña de 9 años? Bueno, me gusta creer que tiene 12 ya que así Gary no queda como un mega pedófilo de lo peor, Kofox. Regresando, como regalo de cumpleaños sus padres la llevaron a una exposición de arte de un reconocido autor de nombre Germana o algo así. Es una chica estúpidamente madura, muy madura, es más, para ser una niña de 9 años afronta muy bien el peligro. El juego solo nos presenta a otros dos personajes, Gary, un adolescente de 16 años, cobarde, pero posiblemente sepa mucho de arte, por los comentarios que expresa a lo largo del juego, sin contar que demuestra mucho cariño a la protagonista, por lo que todos los fans los relacionan amorosamente a ambos, pero es un poco enfermizo, ¿no lo cree? Lo dice el lolicón. El último de los personajes es Mary, como sea. Esta chica es apenas poco mayor que Yip, y es una estúpida loquilla yandere, que se enamora de Yip, Kofox, Yuri Win, pero como sea, este juego tuvo un impacto casi idéntico o mayor que Yumeniki. La diferencia es que este juego no deja nada de huecos argumentales que nosotros podamos llenar. Más de lo que podríamos decir sería qué pasó con los protagonistas después del problema al que se enfrentaron, pero bueno, este juego es hermoso, y se los recomiendo a todos. Además, y ves una hermosura, sobre todo en el hentai. B.
Bien, ya sé que a muchos les sonará extremadamente cliché la historia de una bruja en un bosque, pero The Witch Shows es perfectamente un equilibrio sobrio entre puzzles complicados, que al mismo tiempo parecen tan sencillos que ofenden, con una pequeña historia impecable, llena de giros argumentales muy violentos. Nuestra protagonista se llama Violeto, bueno si Violet, o Violeta, o como sea que se traduzca, esta es aparentemente una pequeña niña de 13 años que fue a jugar al bosque mientras su padre trabajaba, en ese tiempo se queda dormida y al despertar empieza a hablar con un gato. Estoy seguro que eso no es normal, el gato le dice que el camino está tapado por rosas. Dios, otra que no puede simplemente pasar entre las rosas o quitarlas, bueno tras una búsqueda inútil por un estúpido machete, bueno como sea, llega a lo profundo del bosque donde encuentra una casa donde supuestamente vivió una bruja, bueno de aquí en adelante empieza el juego de vida muerte de la pequeña de Violet, donde descubrirá qué pasó en esa casa, y qué le pasó a su dueña, un juego impresionante recomendable para cualquier amante del horror, además tiene uno de los finales más sorprendentes de todos. Bueno, que de ir este juego tiene una historia tan nueva, tan misteriosa, y tan nunca antes vista, estoy hablando de Corpse Party, digo Misao, o bueno para cualquier cosa son lo mismo, en ambos hay un terremoto que los transporta a una dimensión paralela, Misao es por así decirlo un juego de terror donde te enseñan que ser bondadoso solo te llevará a una muerte segura. La historia nos cuenta como Aki, una chica de secundaria cuenta sobre la desaparición de una chica llamada Misao, nadie le hablaba y era googleada, por lo que da por hecho que tal vez solo se cambió de escuela, al parecer se siente culpable por no haber sido su amiga o algo así. Al llegar a clase todos empiezan a hablar de ella, en ese instante escuchas la voz de Misao que pide que la busques y la salves, de ahí en adelante todo se cae por un precipicio de venganza y desesperación de la cual todos dependerán de ti, la chica loca del bate. Estos juegos aplican la de mientras más inocentes más sádicas son. Lamentablemente el juego es muy corto y sabiendo que hacerlo acabas en menos de una hora, sin saberlo tal vez unas dos horas a lo mucho, la protagonista es la típica chica ídolo, la que anda el demonio el 70% de las cosas bizarras que la rodean, tomando a la ligera la muerte de sus amigos, y asesinando a sangre fría a quien ella cree culpable. Sin duda es un juego muy bueno, con una historia decente aunque algo sitche, pero estoy seguro que al acabarlo por primera vez ustedes quedarán en shock como yo quedé. Además, ten cuidado con los prejuicios, no vayas a elegir al incorrecto. No hay nada más puro que la inocencia y el amor de un niño, nada lo marcha incluso la maldad, puede ser resbalada como aceite si el niño ama al culpable, ellos no ven la crueldad que el sujeto tenga, ellos ven lo que han hecho con ellos son puros e inocentes, y esa es la premisa que envuelve una de las más emotivas historias en este medio, su nombre es Mad Fatter. La historia gira alrededor de Aya, una pequeña niña de 11 años que ama a su padre sobre todas las cosas. Una noche antes del aniversario de la muerte de su muy proporcionada madre, ella ve con desgrado como una especie de zombies atacan su hogar, tratando de escapar de ellos se encuentran con este señor. Espera un momento. Ese güey no también apareció en Misao. Si no hay duda son el mismo, y tienen la misma función. Bueno, eso se debe a que son del mismo creador y él decide qué hacer con sus personajes, caca, regresando al tema, él le dice que esos monstruos vinieron a tomar venganza de su padre y que por su bien no interviniera, pero como toda buena niña que ama a su padre decide aventurarse a la mansión rodeada de monstruos salvajes que quieren ver la muerte a ella y a su padre, donde se dará cuenta que su tan amada padre no es tan bueno como ella creía, pero bueno no les spoiler. Haremos más, solo les diremos que tiene la mejor historia que hemos jugado, y que la única su nivel sería IP, es un juego más o menos largo y con puzzles torturadores en ocasiones, bueno además, a que haya estado una monada no lo creen.
Y para terminar esto que es el top de los favoritos del canal, debemos resaltar que el siguiente no es un RPG, sino un juego de puzzle muy al estilo Tetris, del cual ya habíamos hablado en ocasiones pasadas. Su nombre es Irisu Síndrome. El juego gira alrededor de Irisu y su amor obsesivo hacia uno de los compañeros del grupo con el que salió de Nureuchi, solamente que esta historia no es revelada en el juego sino en los datos dentro de la carpeta del juego, la cual recibe cambios con respecto a los avances que tengas en el mismo. Tiene varios documentos ocultos que se liberan tras ciertos puntajes obtenidos en el juego. Por desgracia, esos puntos son casi inalcanzables. Por ejemplo, para desbloquear el final verdadero te pidan que consigas una cantidad mayor a 50.000 puntos. Eso, señores, es estúpidamente difícil. Pero bueno, eso no quita nada de lo interesante que llega a ser esa fabulosa historia. Al conseguir el final real te activan un segundo modo con el subtítulo de Metsu, el cual cambia un poco el gameplay, donde para conseguir los 50.000 puntos para conseguir el nuevo final, donde puedes conseguir los cambios de las fotos, archivos de imagen y archivos de texto, por los cuales puedes conseguir todos los ítems donde cuentan la historia del juego. Una vez conseguidos todos los punto, solo te queda disfrutar de un adictivo juego. Estos, bajo mi más sincero punto de vista, son los más grandes juegos de terror indie. Debo decirles que tan importante puede ser este medio, en Japón tengo entendido que son grandes medios y que anualmente se hacen ciertos eventos para ver estos grandes juegos en acción, donde el premio es una publicación de los juegos en cuestión. Estoy impresionado, y me encanta lo que logran hacer, pero bueno, solo me hace falta decir un par de cosas. Si te interesa alguno de esos juegos que he hablado en el vídeo, todos están en el blog de la descripción, y muchos más. Les deseo un feliz día y hasta la próxima. Solo una última cosa, el amo planea subir dos vídeos antes del 7 de enero que no serán Gameplays, uno de ellos es la secuela de algo, jeje, espérenlo.